Hola amigos, de nuevo con ustedes, con esta invitada Lupina Flores. No, Lupina, soy breve. ¿Qué comentario nos puedes hacer sobre la política cultural en el Estado y qué proyección tiene hacia el exterior del mismo? ¿Qué simpatía hay de parte de las universidades, de la IP, de toda la gente que tiene esa responsabilidad social de llevar cultura al pueblo? Bueno, mira, aquí en Monterrey hay lugares bellísimos como este, como el Museo Marco, como el Museo Metropolitano, y muchos espacios y galerías. Desgraciadamente, en el resto del estado, los 50 municipios, ahí creo que podrían llevar más exposiciones o eventos. Creo que ya se hacen en Conarte, pero yo como pintora regia, ¿sí? Y a lo mejor ustedes, pues, ¿a cuántos municipios hemos ido? Y estamos dispuestos a prestar la obra para que la gente de esas comunidades vea una muestra, quizá no nosotros, a lo mejor otros pintores, vean una muestra de lo que se está haciendo en el estado y tengan ese contacto con el arte. Yo solamente en Bustamante, Nuevo León, he estado ahí exponiendo. Muy lejos, ¿eh? Muy lejos y Boston. Feliz. Boston. Boston. De allá son mis ancestros. No, y creo yo que eso es lo que falta. Yo creo que los municipios, por más pequeños que sean, hay que llevarles. Hay que llevarles, que tengan contacto con el arte. En este caso, bueno, hablamos de la pintura. Yo creo que cualquier... ¿Manifestación? Sí, cualquier manifestación sí se hace. Pero yo, que tengo muchos años aquí, solamente he ido a un municipio invitado por el alcalde, que era mi primo. Yo creo, sí, totalmente. aquí yo creo que existe la buena disposición, tanto de autoridades gubernamentales como de las autoridades universitarias y de las otras universidades, no nada más de nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la cual le queremos agradecer también, dicho de paso, el que nos abran este espacio maravilloso que es el Centro Cultural Universitario Colegio Civil, porque es un espacio en donde... pues están filmando ahorita o grabando nuestros programas y es un espacio ya icónico desde hace 8 años. Acabamos de celebrar precisamente el aniversario de este, el octavo aniversario de este espacio, y yo creo que tenemos aquí un verdadero espacio de expresión y de manifestación cultural y artística. Yo creo que sí hay los espacios, siempre seguirán faltando, pero yo creo que tendríamos que optimizar el uso de esos espacios, Lupina. Entonces ahí yo creo que está la propuesta, Héctor, que tenemos nosotros que seguir insistiendo, por los que nos dedicamos a las artes plásticas y los demás áreas de la expresión artística, en la optimización de los tiempos y los espacios que tenemos disponibles. Yo considero, Sergio, de que ese departamento, la universidad lo ha cuidado mucho. Estuvo Rogelio Villarreal, que es un magnífico trabajo en la universidad, y ahora tenemos a Pepe Celso, que es un hombre con una capacidad y sobre todo una emoción por hacer las cosas bien hechas. Toda la universidad se ha significado mucho por su calidad de eventos y por la continuidad que ha tenido. Desgraciadamente la promoción no se ha abierto a toda la sociedad que está ávida de esos momentos. Yo considero que así con la universidad ha tenido la certeza de poner estos personajes dentro de este departamento, lo debe tener todas las entidades de gobierno, Conarte, los municipios de todo el estado, gente que tenga la capacidad y el conocimiento para hacer esto, que no sean compromisos de política, no, porque entonces no se llega a nada. Que no se llegue a la burocracia dentro de la cultura, sino que realmente sea, ¿verdad?, personas sensibles e informadas sobre lo que se está haciendo en nuestro estado. ¿Y cuál es la política cultural? O sea, ¿qué quiero yo de mi municipio? ¿Qué quiero con mis artistas? ¿A dónde los voy a llevar? Ok, tráete de Francia, de Europa, de todos lados. Eso es conocimiento y educación para todos. Pero ¿qué vas a hacer con tus artistas? ¿A dónde vamos? Yo no recuerdo que Monterrey, más que en una ocasión, tú te acuerdas, ¿no? Ya hace años, nos hayan promovido como regios, como pintores regios que somos, fuera de aquí, excepto hace 20 años. Imagínate. O sea, yo fui invitada a Cuba, pero por Cuba, no por Monterrey. Sí. Monterrey mandaba a otras personas que no estaban dentro de esto. ¿A dónde? ¿Qué política tiene para los productores regios Monterrey? Yo en creo el municipio que ahí de Monterrey. Hay un espacio bien y importante. El de Linares, Montemorelos, Bustamante, Arramberri. O sea, los 50 municipios tienen acceso a ver lo que se está produciendo en Monterrey.
Yo creo que a mí, no sé si a ti te hayan invitado o a ti, no me han invitado. No, entonces, creo que es importante que esos municipios tengan una vez al año alguna muestra de los pintores locales. Mira, yo que creo... vean qué están haciendo, qué es la pintura, una platiquita, una conferencia, para sensibilizar, y para eso es la cultura, ¿no? Mucha de la problemática del Estado en la cuestión de la inseguridad, la violencia, ha sido generado por la falta de espacios donde la gente vaya a ver. No solamente pintura, sino ver teatro, ver música, ver conciertos. O sea, los han limitado a lo que tenemos nada más, a hacer disque conciertos con música que escuchas solo días en el radio. Sí. ¿No? Entonces yo considero que es una responsabilidad de todas las universidades, no solamente la de Nuevo León, la Tecnológica, la UDEM, de acervar obra de todos los artistas, que todas las dependencias del gobierno, en vez de tener un cuadrito colgado ahí, un cuadro comercial, que tengan obras icónicas de los artistas de Nuevo León, para que la gente tenga esa oportunidad de decir, quiero ser como Gerardo Cantú, quiero ser como Juan Guajardo, como Raúl González Garza, que son íconos en cada área de arte. Sí, y claro, tener contacto, ¿no?, directo con el arte para enriquecerse el espíritu, más que nada, porque sí. ¿Para qué es esto? Bueno, yo creo que precisamente en para qué es esto, nos lo vamos a seguirlo reflexionando con Lupina Flores en el siguiente segmento, de nuestro programa Trazos. Amigos, estén pendientes. Continuamos con nuestro programa de Trazos. Aquí estamos Héctor Carrizosa y Sergio Villarreal con nuestra querida amiga Lupina Flores. Con una producción de este programa de nuestro amigo Homero Santos y una dirección de cámaras de Guillermo Gómez, auxiliado por Víctor Hermosillo y Gerardo Jáuregui, yo creo que está siendo posible que podamos llegar hacia todos ustedes, amigos. Quisiéramos preguntarle a Lupina, ¿cómo ha sido tu tarea como docente de las artes plásticas? Porque sabemos que a través de tu taller han surgido pues muchos pintores que ya exponen y venden su obra y todo esto. Entonces, ¿cómo ha sido esa labor como maestra en el caso tuyo, Lupina? Pues muy placentera, muy interesante. Me gusta quizá orientarlos más que nada en lo que es una obra original, cómo plasmarla, ver sus inquietudes cada uno diferente y poderlos orientar sobre hacer una obra original, no tanto retomarla de un solo modelo, como ellos están acostumbrados. Correcto. A poner el modelo, sino de 100 modelos. No copiar, ahí, sino exacto, interpretar. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que pone el modelo y lo pinta y es de él. No, pues no es tuyo. No, eso no. Entonces, si tú copias de 100, sí, pues es una obra original, pero si copias de uno, eres un copión. Entonces, más que nada, el ver que el plasmar la obra, es decir, ¿qué quiero decir y cómo? Como claro, una, quizá compararla como una poesía. Las palabras ahí están, ¿cuáles voy a retomar para hacer este poema? Y sí, es lo mismo la pintura, ¿qué voy a retomar para hacer mi propio poema? Y es más o menos lo que yo los oriento. Y luego, pues la técnica, ¿no? Enseñarles que el rojo con azul y el amarillo y todo, y las formas y cómo empezarlo y ya. Bueno, Kandinsky, fíjate que originó parte del surgimiento de la pintura abstracta basándose mucho en la música clásica. Entonces, sabemos que gran parte de la obra de Kandinsky está inspirada por los músicos clásicos. Y yo cuando aprecio una obra tuya, cuando estoy frente a un cuadro tuyo, me recuerda mucho música. Yo no sé si te inspires más en la poesía o más en la música como influencia de tu obra. Pues fíjate que yo creo que en las dos, en todo lo que es bello te inspira, pero la música es bella y la literatura. Yo a veces comparo un poquito esto porque las palabras ahí están y los colores ahí están. Entonces, ¿cómo voy a mezclar para decir algo? Y eso es lo que yo más en mi taller les recomiendo, ¿no? Que a veces que traen un cuadro
es que es mío, no, no es tuyo, es de no sé qué, no, no me explico. Entonces hay un poquito orientarlos en lo que es realmente aprender a pintar, y retomar de todos. Ahí están todos los grandes maestros para que tú los estudies y los retomes, y de eso te bases para hacer tu propio proyectito. Al principio pues son proyectos muy simples y poco a poco van enriqueciendo y avanzando. Orientarlos en eso, es un taller. Quiero calentar la imaginación, es importante dentro de la actividad. El maestro siempre es como un guía, ¿no? De que sabe más. No, el artista tiene que desarrollar, ¿no? Bajo la tutela de un maestro, ¿no? Que le aconseje. Pero creo que es importante, ¿no? Analizar una tela, explicar qué porcentaje de luz va a haber en el espacio o qué porcentaje de sombra va a haber en el espacio, qué color va a ser el predominante y cómo pasear ese color en el espacio. Exacto. O sea, la composición es algo que no puedes evitarla, ¿no? Es como la música. Una pintura es una pieza de musical que está bien documentada, bien estructurada, donde las notas se van dando, donde pasas un color a otro sin que se perciba ese cambio, sino visualmente no lo acepte el ojo, ¿no? Entonces yo creo que antes de empezar a pintar, hay que pensar, como decías en el programa anterior, hay que pensar cómo va a pintar el cuadro, qué porcentaje de intensidad de oscuridad o de luz, qué predominante, si me voy a ir a hacer unas formas donde concuerden líneas, curvas o rectas, o, en fin, lo que es la composición de la pintura. ¿No? Entonces el alumno tiene que explotar, ¿no? Y como decía Sergio, la música te da esa virtud, porque el sonido de la música es cósmico, tiene color, ritmo, tiene intensidad, claro, tiene ritmos, tiene armonía. Entonces, tiene todo. ¿No? Creo que todas las artes están hermanadas en ese aspecto, no nada más pintor, poeta, escritor, ¿no? Es. Músico, ¿no? Sino existe esa concordancia en todas las artes que hace que el arte sea bello, que tenga esa intensidad que la gente percibe. Yo aquí a veces, Lupina, Héctor, hago un símil entre la música clásica, que no tiene letra, y la música popular, que las canciones que tienen letra. Yo a veces pensaría que la pintura figurativa, que inmediatamente nos remite a figuras conocidas, es semejante a la música que tiene letra. Y que la pintura abstracta, que no tiene figuras, pues nos remite a la música, puede ser del jazz o puede ser clásica, instrumental. Instrumental, más o menos eso. Ahora, yo pensaría que en la música precisamente es donde se concentra más la abstracción, porque simplemente te hace flotar y te hace llevar a otros universos, como la pintura abstracta. Pero encontramos una cosa muy importante en tu obra, Lupina, que quisiéramos explicarle a nuestro público. Tú, aparte de pintar abstracto, incluyes figuras de pájaros, de animales, de gatos, de figuras humanas, etc. ¿Qué hibridismo mágico haces ahí? ¿Qué mezcolanza haces en ese brebaje que le ofreces al público en tu pintura? Sí, yo creo que a mí, bueno, me encanta la figura y las formas y los animales. Me encanta, entonces a veces incluyo totalmente abstracto alguna forma de animal, de persona, de objeto, que me parece que va bien, a veces bueno, sí, entonces ahí lo puedo. Yo considero que lo no es importante el tema, ¿no? Sino lo que tú impones, ¿no? Sí. O sea, si le pones un gato, un perro, sí, digo, si te ocurre lo pones, ¿no? Es un pretexto. Es un pretexto, exactamente. Es un pretexto, ¿no? Yo creo que dar ideas literarias, ideas de un cuento, ¿no? No, tú creas tus propios cuentos, así como el escritor escribe sus personajes, el pintor crea sus personajes dentro de sus espacios. No es ni más ni menos que un pintor que un escritor o que uno que compone música. Y la música, para mí, me lleva a la música sin voz, me lleva a otros espacios. La música con voz, quiero seguir la canción y no me concentro en lo que estoy pintando. Podríamos decir que la música, en ese tenor de que lleva Héctor esta conceptualización, pensaríamos que la pintura es música para los ojos. Así es. Entonces, amigos, yo creo que no nos vamos a cansar de platicar con nuestra amiga Lupina Flores, pero no vamos a alcanzar a terminar y agotar todos estos temas tan interesantes. En un siguiente bloque continuamos con ustedes.
digamos, Lupina, hay muchas cosas en la ciudad que siento que le falta, ¿no? La ciudad le falta que la gente, el ciudadano, esté en contacto con el arte. Tenemos muchos espacios que están vacíos de arte, toda la Macroplaza, todo el Paso Santa Lucía, toda la Calzada Madero. O sea, hay lugares que se pueden rescatar y darles una visión futurista a la ciudad, y sobre todo ese mensaje que se nos ha dado mucho tiempo, una ciudad cultural donde existen más de 90 universidades, donde existe gente que ha viajado por todo el mundo y la ciudad está abandonada de arte. Totalmente, creo que la estética urbana es pésima. Estamos llenos de contaminación visual, que son todos los anuncios. Yo sí. Una vez conté 200 en una cuadra. No se rige esa estética, o sea, hay que saturar. No hay respeto. No hay respeto. Saturar, así como los baches está lleno sí. de anuncios. Entonces, es una ciudad de baches y anuncios. Yo visualmente así lo veo y me impacta de que nadie tenga esa sensibilidad estética que pueda decir vamos a limpiar la ciudad. Y aquí se ponen los anuncios sí. en la Loma Larga o en las torres, no sé. Pero todo está saturado. O sea, en una fachada puede haber 18 anuncios. ¿Sí? Una fachada en el centro de la ciudad. El barrio antiguo, que es zona protegida, que es centro histórico, así está catalogado, tenemos la pantalla más grande ahí entrando al barrio. ¿Sí? Están violando reglamentos federales, estatales y todo. Yo en CONARTE, cuando estuve, después que estuviste tú, Sergio, de ahí de vocal, de consejera, insistí mucho en una comisión de estética urbana como lo hay en Chicago, por ejemplo. Ahí no se pone una escultura, ni se quita, ni se cambia una fachada sin este consejo de arquitectos o gente con esa finura de estética para que no se contamine sí. y saber dónde, aunque le regales una de oro, de brillantes, no la ponen, sino va ahí. Entonces, ese respeto sí, por la ciudad no existe. Yo insistí mucho que hubiera ese consejo de estética urbana con gente conocedora con eso, pero no, estamos contaminados. La conservación de lo que ya está. Pero es un pedacito que no se respeta, imagínate sí. el resto. No. Yo recién pinté un cuadro, ¿no? Protestando por la polución visual. Y no, si a Cristo lo crucificaron ahorita, no hubiera dónde, porque está lleno de anuncios. No. ¿Dónde o sea, está lleno? Tantas saturado. Cosas que debe cambiar la ciudad para que en realidad sea una ciudad pujante y de primer mundo como se pretende y que queremos los ciudadanos de Nuevo León que sea, ¿no? Sí, yo limpiaría todos los anuncios y luego que un consejo de estética, de arquitectos o de gente con conocimiento de conservación diga dónde sí, dónde no, porque esto es un desorden, así como hay baches hay anuncios. No, y aparte los popos de los perros. No, deja tú eso, es lo más lindo, eso a mí no me importa. Yo amo los perros y los gatos. Yo tengo miedo a los perros porque tienen una sociedad protectora de los animales. Yo soy. Y no hay, pero no hay una sociedad protectora del arte o los artistas. Bueno, pero ellos son seres. Aún seguimos peroreando los que vamos a morir en la tumba común, ¿verdad? Pero no, sigue pasando lo mismo. Urge un comité de gente especialista que conozca y que respete la ciudad para dignificarla, porque es imposible que vivamos en esa ciudad llena de anuncios y baches. No sé si acá o acá. Yo me mareo cada vez que salgo. Decía Héctor que si se llegara otra vez Cristo no habría dónde crucificarlo. Yo creo que elegirían un gran anuncio, ¿verdad?, para crucificarlo. Pero ahí. Con propaganda. Una gran pantalla. Obviamente. Sí, para que funcionara como propaganda, ¿verdad? Como sí, algo. Y eso yo creo que nadie se ha preocupado por eso, sino yo qué creo importante. Que la. La gente está acostumbrada. ¿Eh? Es una gran concesión. Se paga mucho dinero porque ¿cómo es posible que en un centro histórico esté una pantalla que se pague de teléfono, no sé de qué será, donde está prohibido federalmente, estatalmente, municipalmente, y ahí está y ni Dios lo quita? Sí. Fíjate que los viejitos ya no manejamos porque vamos en las calles, no veo los semáforos, que son tantos los anuncios que se confunden entre tantos anuncios. Es demasiado, no. O sea, pero si tú te pones a contarlo, un día lo hacemos. Para que veas qué cantidad hay. Es una vomitada de anuncios. No. Llega el momento donde los anuncios ya dejan de serlo porque unos con otros se opacan unos a otros. No, hay una competencia. María. Y es que yo pienso que se ha educado a nuestra colectividad a la competencia más que a compartir.
En este caso, tendríamos que tener una sensibilidad para compartir nuestro espacio urbano. Y lo que a veces se distorsiona la forma del desarrollo de los profesionales es a la competencia. Entonces, así llegan a las empresas a competir, no a compartir. Pero tenemos medios electrónicos, las redes sociales, la televisión. ¿Para qué quieres poner en una fachada eso? Sí, porque también los medios electrónicos están contaminados de lo mismo. No. O sea, pero las redes sociales ahí te puedes anunciar. ¿Para qué quieres en una fachada ensuciar eso, ver? Terrible, ¿no? Pero bueno, es eso, estética. Es estética, muy importante. Y es bien importante también para nosotros. Sí, eso lo dijo el Papa. Eso lo dijo el Papa ayer en su discurso, ¿no? Que el egoísmo, ¿no? De personal, de tener todo, no nos importa lastimar a los demás, ¿no? Yo considero que hay mucho que hacer, sobre todo jóvenes valores de las artes, de todas las formaciones que hay, ¿no? Necesitan espacios donde manifestarse, ¿no? Necesitan apoyos para poder desarrollarse, ¿no? Hay chicos que no tienen las posibilidades económicas para seguir avanzando, y aparte existe la limitante de los papás, el papá que quiere que sea ingeniero, sea abogado, no quiere que sea artista, porque la imagen del artista está muy deteriorada. Y Lupina Flores, ¿qué le puede sugerir a las nuevas camadas de gente inquieta por incursionar en las artes? Primeramente, bueno, si ellos tienen esa pasión, ese amor por producir cosas visuales, o sea, pintura, escultura y todo, que estudien. Sí. Estudien y trabajen mucho, y ya que trabajen, entonces muestran su obra con gente especializada y les da su opinión. Como lo hicimos nosotros, ¿no? A trabajar. Y luego ven tu obra y te dicen, no, te falta, como cualquier oficio. Es que es un desperdicio que gente con ya con un talento, con una trayectoria, no tenga espacios donde dar desconocimiento a los jóvenes. Yo creo que ahorita con los medios y con los lugares que hay, si tú vas a pedir y tu obra tiene la fuerza y la presencia para hacerla, te aceptan. O sea, hay que moverse. Claro. Todo lo... Sí. No, porque eres un ciudadano, vas a un espacio y ya quiero mostrar mi obra. A ver, tráigamela. Sí, la ve la directora, perfecto, queda. Pero... O sea, hay que acercarse a los lugares que ya existen. Y yo creo que si vemos el oficio de pintor y vemos cualquier otro oficio, de doctor, de ingeniero, de contador, todos son difíciles. Y primero tienes que producir la obra con todos los medios en contra, a veces con, como dices tú, la escasez de recursos, pero así es. Es como un doctor, estudia medicina y luego vienes a operar. No puedes operar si no eres doctor. O sea, un pintor no puedes poner si no eres. Todos los oficios y las carreras son iguales, son difíciles. Hay que estudiar, esforzarse y luego presentar tu solicitud para un espacio o para un trabajo. El pintor, aparte de crear su obra, tiene que crear su público y sus espacios donde exhibirse. Yo creo que eso es muy importante. Y eso se gana con, como fuimos tú y yo creo que fuimos a muchos espacios a presentar el currículum con tu obra, y lo ven, no, fíjate que sí, fíjate que no, te falta, es menos, es más. Es un proceso natural. Por supuesto. Yo creo que se debe escautear, ¿no? Se debe escautear todas las dependencias del gobierno. Culturales deben escautear qué sucede en la ciudad, es su responsabilidad. No, sí. No puede ir porque se llena de jóvenes. Yo recuerdo hace muchos años que se hace la primera asociación de artistas de Nuevo León, fueron como 5,000 y ya cabe nada. ¿Por qué? Porque no, creo que eso corresponde a CONARTE, a todas las dependencias culturales de los municipios, escautear qué está pasando en la ciudad. Pero fíjate, CONARTE es diferente. CONARTE es un instituto para mí maravilloso, donde no va a formar pintores. Tú ya te formaste como en medicina, estudiaste medicina y vas al hospital a pedir trabajo para operar. Esto es igual. Tú ya estudiaste, ya te formaste y vas a pedir, a presentar tu proyecto y te va a apoyar, pero ya que tú lo logras. Como debe ser. Yo creo que eso con arte, no puedes mantener a los ingenieros, a los doctores, a los pintores, a los albañiles, todo. No se puede. Tiene uno primero que esforzarse para presentar tu solicitud. Sí. Y creo que CONARTE lo hace bastante bien. La obra. Yo estaba muy, muy fuera de contacto con CONARTE. Yo estuve, ¿no? Es que estuvo Sergio 3 años de ahí de consejo y yo también, entonces por eso sabes. Yo estaba siempre fuera de todo eso. Yo ya que entendí la política y la estructura, muy padre. La obra de Lupina Flores,
nos da un autorretrato de Lupina Flores, dada la espontaneidad con la que se refleja en su propia obra. Yo creo que cuando vemos una obra de Lupina, no necesitamos acercarnos a ver la cédula para leer su nombre, ni necesitamos leer su firma, porque simplemente esos trazos desenvueltos, esa forma espontánea que tiene Lupina, nos da la certeza de que su obra es muy propia y es precisamente Lupina Flores. Siempre vamos a agradecerle a Lupina Flores que nos siga prodigando su arte, y todos nosotros yo creo que estamos muy agradecidos con la visita a Trazos de Lupina Flores, amigos. Bueno, al contrario, muchas Lupina, gracias Sergio y aquí Héctor. Estamos, aquí ya estamos, ¿no? Y hay que hablar de un poco de todo esto, es importante, y que el público que nos escuche tenga su opinión personal y vea ocurran las exposiciones, ocurran los eventos no culturales de todo tipo que genera esta universidad. Abrazos y trazos para todos ustedes, amigos. Gracias. Hasta luego.